Llegó con nosotros. Estaba bien contento porque nos corriera. Ya se movió el aire. Con nosotros antes de irse para México. Lo va a grabar, ma. Con su hermano. Sí, dile. Entonces después lo invité a la iglesia y le dije, sí, voy. Le gustó tanto la iglesia, pero mucho le gustó la iglesia. Y pasó y entregó su corazón a Cristo esa noche. Y dice, ¿sabes qué? Dice, yo quiero seguir en este... Pero antes de venir para acá, cuando me escribía, él me mandó pedir una alabanza. ¿Cuál era la alabanza que... Ay, no era más allá del sol, ¿no? Sí, era más allá del sol. Él se quería prender, porque le gustaba mucho y le gustaba mucho. Más allá del sol. Yo tengo un hogar, más allá del sol. Yo creo que Dios lo estaba preparando, ¿me entiendes? Sí. Yo lo estaba preparando porque le gustaba mucho la alabanza. Y se la escribí y se la mandé. Porque yo les escribía cartas a ellos, tú sabes, cuando los visitaba, cuando la primera vez que les hablé de la palabra, cuando la primera vez que Dios me mandó hablar de la palabra de Dios, ¿no? Porque tu abuelita estaba metida en la brujería, tú sabes eso, ¿verdad? Sí. Cuando Dios me sacó a mí de Juventino Rosas, para acá, ¿verdad? Al poquito tiempo me di cuenta que entró ahí Kiko con su mujer que vivía. Yolanda. ¿Cómo se llama? Yolanda. Y supe que estaban haciendo brujería allí. Iba mucha gente a visitar, a consultarlos. Eran espiritistas que hablaban con los muertos y todo eso, tú sabes. Hasta mi suegra quería hablar conmigo, porque hablaban con los demás. Allí. Entonces, ¿qué le dijo? Hey, look for this person's spirit. And then that lady would start talking like my dad, like my dad's voice. Instead of that, you know. Podían hablar con las personas que tenían un espíritu muerto, ¿me entiendes? Que tenían, o sea, que no estaba resucitado en Cristo. Sí podían hablar con esa persona. Porque hablaban con tu tío Felipe y hablaban con toda la gente, ¿verdad? Que por acá, Pero cuando quisieron hablar conmigo, que Yolanda lo andaba buscando. ¿Sabes qué? Que yo no encuentro a Marta. ¿Sabes qué? Que Marta se nos escapó. Dice, ya no está aquí en nuestro reino. Digo mi suegra, que dijo ella. Ya no está aquí en nuestro reino, ella. No pudieron hablar conmigo. Exacto, algo, mi tío. Sí. Y mi tío, ¿estás hablando de mi tío? De tu tío. De tu tío, pues él estuvo por acá en Estados Unidos. Fue donde nació esta... Maggie. ¿Tú estabas ahí en México? Sí. Pero no, pues que aceptó a Cristo y le... Ah, entregó su corazón a Cristo y le gustó mucho la iglesia. Bueno, ya le dije de la alabanza que él quería aprender y se la aprendió. Y cuando vino para acá, él quería venir para acá porque también quería venir a visitar nuestra iglesia. Y visitó la iglesia, le gustó mucho, entregó su corazón a Cristo. Todas las hermanas ahí oraron por él, todos oramos por él. Y él salió tan contento, bien gozoso. Entonces cuando él se vino para acá, yo le dije, ¿sabes qué, Remedios? Cuando tú llegues allá, el enemigo, el diablo va a tratar de querer tumbarte, le dije. Ten mucho cuidado, no le hagas caso a nadie que te inviten a ir a tomar o andar por allá y para acá. No vayas a ir, le dije, porque te quiere tumbar. Pero ¿sabes qué? También te voy a decir algo. En cualquier circunstancia de tu vida, como tú te sientas en el camino, cuando llegues allá o así, clama a Jesucristo. Él está ahí para salvar tu alma, le dije. Fíjate. Clama a Jesucristo. Él está ahí para salvar tu alma, le dije. Porque él de aquí en adelante, él se va a encargar de tu vida. Porque tú le entregaste tu corazón a Cristo. Sí, dijo, no, sí, dijo, sí, sí. Sí lo voy a hacer. Le regalé una Biblia y se la dediqué y todo, y no sé qué pasó. Con esa Biblia. No sé. Y que cuando estaba falleciendo, él estaba chiflando, ¿sí supiste eso, verdad? Estaba chiflando a las muchachas. Like, help, help, help. Necesito ayuda, estaba chiflando. Y pero mi tía Cruz pensó que quería algo. So he estaba consciente. Ellos andaban ahí en la azotea. So estaba consciente. He knew that he was dying. So we feel that, hopefully, we feel and we pray that God had mercy on him. Because he was conscious enough that he was dying. I know that he called upon God. That's what I'm thinking. ¿Verdad, mamá? Él clamó la misericordia de Dios. Él fue salvo antes de irse. Porque yo estaba orando por él. Fíjate, el Espíritu, a la hora que él murió, el Espíritu Santo me puso a interceder con un llanto por él. Que Dios lo guardara y
yo estaba, esa era, era como las 11 de la noche cuando yo me metí a orar. Y estaba intercediendo tanto por él, pero mucho, mucho que estaba intercediendo. Como a las 12 de la mañana me llamaron. Que se acababa de morir. Fíjate cómo Dios, el Espíritu Santo me estaba poniendo a interceder por él. Y me van diciendo que se murió, y esas horas se murió. Eso quiere decir que el Espíritu Santo, lo tomó en sus brazos. Dios se lo llevó, ¿me entiendes? Porque Dios me enseñó a mí, Dios, el Espíritu Santo me dio testimonio que él se fue con Dios. ¿Me entiendes? Él se fue con Dios. ¿Tú sabías eso? No. Y mamá, y dile, dile del carácter, porque a veces dicen que personas dicen, oh, que mi tío, que era bien se enojó y todo. Pero él tiene un carácter bien, bien, bien. Con nosotros nos estaba muy bien, era bien padre, ¿verdad, mamá? Tiene un carácter muy, muy manso, ¿verdad? Bueno, conmigo era muy, muy, muy bien, porque desde chiquito, tú sabes, estábamos hablando y todo. Nos ayudaba a lavar los trastes, a hacer qué hacer, a hacer todo. Pero lo que pasó, yo creo que aquí se juntó con las malas compañías, ¿me entiendes? Aquí, en Estados Unidos. Uh-huh. Y cuando se juntan con malas compañías, tú sabes que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso sí. Y eso fue lo que pasó. Que dicen que se, dicen que se metió en droga, yo no sé. Yo no sé, nomás es todo lo que sé.